Se abre la sesión. Majestad, hace 39 años presenciasteis como testigo de excepción en este mismo lugar la proclamación de vuestro padre, su majestad don Juan Carlos I, como rey de España. Tuvisteis entonces ocasión de escuchar el mensaje en el que don Juan Carlos proclamaba su voluntad de ser el rey de todos los españoles, comenzando una nueva etapa en la historia de España. Y muy pronto, en efecto, España iniciaría una transformación política, social y económica sin precedentes. Permitidme, Majestad, que aproveche esta oportunidad para hacerme eco del sentimiento de la inmensa mayoría de los españoles y expresar mi sincera, profunda y emocionada gratitud a quien hasta hoy ha sido el rey de España. No quiero olvidar en este momento la inestimable colaboración que en esa tarea ha prestado la reina doña Sofía. Majestad, hoy se inicia un nuevo reinado. Sin duda es mucho lo que hemos avanzado a lo largo de estas cuatro décadas. Hoy España es una democracia consolidada. El propio juramento al que hoy asistimos es prueba inequívoca del cumplimiento de unas previsiones constitucionales que, si un día parecieron lejanas, hoy se abordan con absoluta formalidad democrática. Hemos alcanzado elevadas cotas de prosperidad y España ocupa una posición de liderazgo en la sociedad internacional acorde a la que le corresponde y se merece por su cultura, por su historia y por su trayectoria. Pero hoy España se enfrenta a nuevos problemas. La grave crisis económica que venimos padeciendo y especialmente sus consecuencias en el empleo o la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Y hemos de potenciar los valores y fundamentos de nuestro modelo de convivencia. Las ideas de pacto, acuerdo y consenso que tan felices y operativas se revelaron en 1978, no deben ser, bajo ninguna circunstancia, sustituidas por la disensión, el enfrentamiento o la rivalidad, lo que no impide la plural y libre manifestación de posiciones discrepantes. En este sentido, las Cortes Generales, como representantes del pueblo español, titular de la soberanía nacional, deben seguir siendo el centro y motor de la adaptación a las nuevas demandas de una sociedad en profundísimo cambio. Majestad, conocemos bien vuestra firme voluntad de servicio a España. Las Cortes Generales tienen puestas grandes esperanzas en vuestra nueva y exigente misión.
¿Y están seguras de que vuestro reinado, junto con la reina doña Leticia, será nuevamente un brillante periodo de progreso, progreso y estabilidad para España, en el que los españoles lograremos vencer con éxito las dificultades a las que nos enfrentamos? Desde nuestra lealtad y firme voluntad de apoyo y colaboración, os deseamos, Majestad, un fructífero reinado. Muchas gracias. Ruego a sus señorías que se pongan en pie. Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como Rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!